Bueno, chicos, en este caso les voy a traer una reacción a lo que viene siendo el video que subió el youtuber mexicano que se llama Mexivergas. Disculpen la palabra. Por ejemplo, YouTube, no me desmortices el video, que ya me hiciste eso con dos videos anteriores que he subido en el canal. Por favor, YouTube, tranquilízate. Es que tranquilízate, por favor, YouTube. Es que YouTube, o sea, chicos, YouTube cada día es más loco, YouTube. Es que no sé qué hacer con la plataforma de YouTube, la verdad. Por eso todo el mundo se va a Twitch, por eso todo el mundo se va a Nonolive, por eso todo el mundo se va a Nimo TV. Nimo TV, ¿pueden creer que hay una publica, o sea, hay un anuncio que lo veo casi de lunes a viernes, hasta cuando me voy al baño lo veo, ya silencio. Y no para de salir que Nimo TV, que hacen directo todos los días, me tiene hasta aquí. Quizás mañana hago un directo sobre eso, igual quiero hacer un video sobre TikTok, que es esa aplicación que tú sabes bailando y que imitas que estás cantando y sin camisa. Uy, no, no. Datos perturbadores, eso, ¿eh? Bueno, en este video les voy a enseñar lo que viene siendo una reacción. Vamos a reaccionar al youtuber mexicano Mexivergas, que ya reaccionó al video de Coretops sobre 7 o 5 youtubers humillados por Juega Germán o por Hola Soy Germán. Así que vamos a ver el video a ver qué dices. Bueno, qué imagen, Mexivergas, ¿eh? A ver si arreglamos un poco ahí las cosas, ¿eh? No escucho. ¿Qué? 470 mil visitas, dice 5 youtubers humillados por juegar. A ver, espérate, vamos a entender esto aquí. Y vamos a subir esto un poco más para aquí. 36 millones se va a hacer, Germán, ¿eh? Puto amo. Puto amo. Puto amo, porque es un canal. No creo que si lo dejó, no sé, pero sube así. Germán, mi reacción. Y pues ahí puedes ver, ¿no? Mi carita y la carita de Germán. Bueno, la Verdad, verdad sí. cuando se dio a conocer el caso Normal, Coretops, normal. yo lo di a conocer ese caso junto con un youtuber de España y no lo hice para ¿Ya? humillarlo. Yo creo que si hablamos de humillaciones, pues él quedó más humillado porque él A iba. ver, espérate. A ver, ¿cómo que Germán Garmendia quedó humillado? No es que él quiera defenderlo, pero yo soy 100% entre Badabun y Hola Soy Germán, soy de Hola Soy Germán. Pero le está diciendo que lo han humillado. No voy a decir nada porque es que no sé tanto del asunto, pero esto puede traer otra polémica y quizás Germán Un no video reaccione. dando una explicación toda apresurada, después borró ese video, ¿no? Y simplemente yo lo hice porque no me parecía justo que estuviera utilizando bots. Él mismo lo dejó entrever, ¿no? Él fue el tonto que me Bots. tocó las pestañas. Así llaman cuando alguien sube a Vamos a ver suscriptores este video, la así. reacción, Full. o sea, qué fue lo que dijo, porque la verdad a mí yo no sabía que seguía subiendo videos Juega Germán, pero ahora me doy cuenta que sí, sigue subiendo. Me da mucha El curiosidad día que Germán sobre sus no videos. suba videos, su canal principal, que es Hola Soy Germán, ahí, ese día se cae el mundo encima, la verdad. Vamos a ver qué dice el Un gran video dando Germán. vuelta por ahí por el universo de YouTube. Un video que quizá ustedes ya han visto porque salió hace bastante tiempo. Pero pues yo soy la mariposita atrasada que ve todo 6 meses después. Estoy recién viendo ahora ese video que se llama 5 youtubers humillados por Germán. Ahí el tipazo de Juega Germán, de No Soy Germán, Por por el Germán y video. juega De ahí Germán. aquí las vas a hablar, a ver, déjale adelanto. Es un crack, en A verdad. ver, espérate. ¿Cómo te atreves a adelantar un video de un dios? A ver, decidme a mí, decidme. A ver, igual es que yo no puedo hacer lo que dice este chico, pero igual. Vamos a reaccionar al Todo video, así así sea que comenzó. le Estoy adelante, porque recién viendo imagino que ahora no el debe video querer de ver anuncios, 5 mientras su video youtubers le pone artísimos humillados por anuncios. Germán. Ahí el tipazo de Juega Germán, de No Soy Germán, por si no lo ubicas. Ok, aquí las vas a hablar, a ver, déjale adelanto. Es Pues un crack, bueno, en ya, verdad, ¿no? haz lo que quieras, haz lo que quieras. Ok, aquí al minuto 10:56, ya si quieren ir a ver el video, vayan al Mira, camino. por favor. En 10:56 empieza a hablar de mí, nada más. Mexi Vergas, no podía faltar el mayor hoy, y es que como ya he Sí. comentado anteriormente, Mexivergas está aquí para decirte cosas. El Garmendeo de a todos Mex. aquellos A ver, youtubers trae. que. Ojo con la cara del Eso chico, que ojo acabas con de la cara decir, del ¿verdad? chico. Le cae mal, Germán, mira, claramente, pero se te volaron a ti en la cara, eso sí yo lo vi públicamente. Eso que acaba de hacer Germán es cuando hacía troll. Como ya he comentado anteriormente, Hagamos el video que está muy bueno, bueno, la reacción. decirte cosas. Garmendeo de todos Bueno, aquellos sigamos. youtubers que. Eso que acaba de hacer Germán O sea, es yo paro el cuando video hacía troleos, y tú también lo paras, claramente. excelente, mira, queda Muchos excelente. youtubers tontos pensaban que eso era real. Le ha dicho
O sea, un youtuber de 1.100.000, como tiene él, que es youtuber, dice, youtuber tonto, te estás diciendo youtuber Que tonto si a ti mismo, yo, amigo. que porque no me ponía una peluca, unas gafas, ¿no? Mucha gente tontita, ¿no? Saludos, Dross y Dallas. Sigamos viendo. Se lo tiró a Dross y Dallas, ¿no? ¿Me escucharon? Ojo que Dross es otro crack. No, Dross me cae bien, sino que no lo subió porque da mucho miedo. Claro. Claro, sí, pero por ejemplo, cuando se dio a conocer lo de los bots en agosto, creo, 2013, si no me Pero falla la qué memoria, bots, tío. Si eso crecer en fue YouTube, si tú subes video todos los troll y días, una puede noticia hacer que un día des de la ¡pum! cual Un todos los boom y youtubers subas en muchos ese suscriptores. momento, todos los canales tops, Ben Shorts, Yayo, ellos todos estaban hablando de eso, No quiero de decir los bots, nada, güey. pero de esta Aun reacción cuando que hay ha que ser hecho respetuoso, Mexivergas, puede que Germán pero reaccione y se arme otra no sé polémica. Y qué, más aún no que sé lo cuál menciona era Dross en el el video. motivo de este video. Sigamos viendo. Perdón, Dross está incluido en el video que está reaccionando, para ser más concreto. Los boots, decía él, dice. Sí, me equivoqué, amigos, me equivoqué. Obviamente decía boots, eran bots, güey, o sea, las botas, ¿no? O sea, ¿Qué? le metió botas, ¿no? Un chingo de botas a su canal de Bueno, Germán no sé para qué habla este chico, la publicitar. verdad. Bueno, son bots, No sabe ni hablar bots, bien, o sea, no no sé sabe cuál. ni pronunciar ninguna palabra que se dice bot y dice que los youtubers son tontos. Ojo con eso. Sabía que era gracioso decirle boots en vez de bots porque era original y era. Usa un en 2013 no era el mismo de 2018 y la gente también era mucho más crédula e ignorante. Ok, aquí este tipo que está narrando el video obviamente es un queda bien con todos los youtubers top, o sea, no tiene ningún tipo de credibilidad, porque en esta ocasión, o sea, no es como que yo odie a Germán o lo quiero humillar, Bueno, simplemente esa fue la sí. A ver, a realidad ver. y... Di lo que quieras, pero te cae Y mal. Y si si no lo tú sus odias, tampoco pestañas es mi y problema nadie saber vio si esa lo odias o cosa de no. que era por curiosidad, pero pues no, o sea, si es de curiosidad y lo tienes ahí como en la segunda pestaña, pues bueno, no me Espérate, extraña. que él reacciona a un video. Ah, sí, está bien, sí. Ahora sí lo sabes. Yo veo Nada. que está narrando porque simplemente es un canal tendencioso, sin ningún tipo Nah, Germán de tiene ahorita credibilidad y 26 unas millones, quizás palabras llegue a claves. 30 millones antes que se Muchísimas acabe el año. personas se creyeron la historia y fue el propio Hola, soy Germán quien salió a defenderse del Mexivergas en un video que sinceramente me parece totalmente De innecesario. hecho, yo también, ahora que lo pienso, creo que ya han pasado bastantes años y he aprendido cómo funciona mejor Internet, cómo funciona mejor todo esto Oh, de contando años, Germán, Instagram imagínate. y todo Tantos eso. contratos que Dar no le hubiera publicidad llegado, sobre normal. eso estaba de más porque creo que las personas que ya estaban tirando basura no le interesaba realmente si lo que se decía era verdad o no, simplemente. Creando basura, no, amigo, no se estaba creando basura. Si hubieras estado muy seguro de que no utilizaste los bots, no hubieras borrado ese video, ¿no? Donde simplemente trataste de sacaste a Will Smith, trataste de dar un discurso de motivación, o sea, increíble, ¿no? O sea, no soy tu enemigo, simplemente di a conocer ese No voy a caso. decir nada al respecto, pero me cae muy mal. No él, bueno, sí. Bueno, sí. No, bueno, sí. Como menos, creo que pondré clip, no sé. No voy a decir nada, pero para la próxima hay que empezar bien a todos ustedes que me están viendo aquí en este video que lo voy a subir a mi canal. Si dicen youtubers y si tú subes contenido a YouTube, así sea un video y así sea un suscriptor que tengas, te estás diciendo tonto a ti mismo. Si dices, los youtubers son tontos. Te estás diciendo tonto a ti Y mismo. ya, güey, ya sigamos la viendo. basura porque sí, creo que contra eso uno no puede decir nada. O sea, si quieres tirar basura, basura, pero no estás buscando realmente. Te lo repito, sí he dedicado críticas en modo hater, utilizando al troll, pero ese video de los bots no era una crítica, era una verdad destapada. Explicación, Sigamos viendo. porque su justificación no puede ser Sí. otra. Ahí pueden ver, este es el Y video la risa, que y la risa hizo también. Germán, güey. Y después lo borró, güey. O sea, yo lo tengo yo. Obviamente está ahí en internet. Esa es la respuesta más tonta que he visto, pero sigamos viendo. Ojo, otra vez está cretinado. Aquí el humillado, pues yo creo que el humillado fue Germán, porque él mismo borró. Entonces, si se hubiera sentido seguro de su respuesta, no lo hubiera borrado, ¿no?
Ay, yo no borré ningún ay, video. Ay, y ay, estaba, ay, Jesucristo bendito. ¿Qué pasaría de Germán de 2018? Con lo que parecía una derrota clara de Germán Armendia, acabó siendo uno de sus mayores triunfos. El tema de los bots le dio aún más fama de la que ya tenía en otros países. Claro, se hizo muy famoso Germán Armendia. O sea, ya ves, o sea, ni siquiera el que está narrando el video dice que le di, que en uno de sus mayores derrotas fue una de sus mayores triunfos, ¿no? Que porque le dio mucha exposición, o sea, no habla de que estaba teniendo visitas artificiales, ¿no? Simplemente ganó notoriedad, ¿no? Obviamente, pues yo también gané notoriedad, entonces no sé. O sea, no, pues sí, normal, tú, es que tus mayores videos, Mexi Verga, son de reaccionando. O de gente que es, o sea, famosos. Triste decirlo, pero las polémicas te ponen en todos lados. Me acuerdo que en ese tiempo ser trending topic era bastante complicado, no era como que cualquier noticia nada más se convertía en trending topic. Me acuerdo que esa fue la primera vez y yo estuve presente en casi cada maldito computador. Eso fue lo que me hizo internacional, lo cual es muy ridículo porque el Mexi Verga quería destruirme y me hizo... A ver, espérate, si tú lo pasas yo también lo voy a pausar, porque es falta de respeto, es una falta de respeto, bueno, no me llega al cabo de creer que el manga de miedo lo quería destruir, no, de que Mexi Vergas lo quería destruir, pero es que es algo un poco confuso, sigamos viendo. La verdad, ¿no? O sea, nada más quise mostrar, o sea, me hubiera gustado que diera la explicación real, tal cual, y si la que hizo en su video era la real, no sé por qué borró, o sea, pero no lo quería destruir, no, yo no ganaba nada, o sea. Por favor, grande, que cualquier persona en la... Vamos a llamar a Jaycita, se no te haga pillín. Él me ayudó muchísimo. Sé que suena raro, pero es difícil. O sea, es normal, cuando tú haces un video de un youtuber, y el youtuber que tú le haces la reacción no es tan famoso, con bastantes suscriptores, si tú le das mucho hater, y si al final al cabo, al que tú reaccionaste, tiene más crítica que ti, o sale más ganando que ti, la gente se va a suscribir a ese canal y se va a hacer más visitas porque van a ir a su canal a conocer al otro youtuber que está reaccionando, ¿no? Polémica constantemente a propósito para... Oh, mira, ya ves, al Germán admitiendo que yo le ayudé muchísimo para darse a conocer. No, o sea, ya era, él ya era conocido en ese entonces, o sea, hacía vlogs, o sea, el otro canal que tenía. Pero bueno, así es lo que dice Germán, sigamos viendo. Para ganar seguidores, cuando te lo hacen a ti, te hacen el favor a ti, tú te dejes... Perdóname, ¿cómo te seré? Ahí está, ya. Estás ahí más y te llega. Bye. Que te llega la cosa. Una F en los comentarios. Es como un mal necesario, no hay que... No creo que te ayude a crecer. Hola, soy Germán. No sé si has escuchado de Robana o de Joseph Stop y Sabritones. Pues, sus polémicas no les ha ayudado a crecer. Logan Paul tampoco. O sea, se pueden poner en la mira en algún momento, pero si cometieron unos actos bajos, pues no van a ser tan populares. No les va a ayudar. O sea, Robana perdió su canal, su credibilidad, porque la pillaron, la exhibieron comiendo pescado. A Lady Sabritones, siempre, Joseph Stop siempre quiere dar mensajes de ser buena persona y hizo lo peor, que fue humillar a un simple trabajador. Y, o sea, y eso no les ha ayudado a crecer, pero llegamos viendo. Por tanto, el resultado de Germán acabó siendo dos botones de diamante y Mexi... Vale, espérate, que eso es lo más boom. Que Germán Garmendia tiene dos canales con más de 10 millones y tiene los dos botones. Ahora espérate, escuchen. A Mexi Verga no le dieron el botón de oro cuando llegó al millón. Y no le responde esto, escuchen. Pues no sé, te digo que el chico que está hablando, o sea, ni siquiera sabe. Yo ya tengo el de... Ese video es antiguo, él por lo menos pensó, no, este chico subió un video, pero está diciendo que yo no tengo botón de oro y que he llorado. Vale, entonces reacciona este video cuando yo lo tenga, correcto, uf, soy un crack a ese video. Tampoco hago videos para ganar botones, no hago videos para expresarme.
tenga 10.000 o 500.000 o 2 millones de visitas. Bueno, 2 millones, bueno, ojo. Mira, el que se puso el bypass gástrico, Drosito, el que se lucra de la muerte de... No le digas así a Dross, que es uno de los mejores youtubers del mundo, acompañado de Germán Garmendia, acompañado de Luisito Comunica, acompañado de todos los youtubers que tienen más de 1 millón, porque los respeto mucho. Hay algunos que tienen 1 millón y ni siquiera suben videos, como Sergio Ramírez. Otros youtubers, mira, el que se hizo la lipo y no lo reconoce, ahí está. O sea, hasta que le insulta. Ah, el que rechazó el debate con Dallas Público, el que se creía el rey de los debates, Dross, ahí está. Bueno, a ver, en pocas palabras, tú estás que le echa todo el fuego. Mira, yo creo que esto Dross lo debe que reaccionar, ¿eh? Así que voy a ver si le comento a un video de Dross, pero dudo que me dé un corazoncito XD, porque con tantos millones de suscriptores que tiene real y que no usa bots, pues... El Dross sí odiaba a Alexi Vergas, ¿cierto? A mí nunca me dio como igual a Alexi Vergas en ese tiempo, lo que me molestaba. No le caí mal. Él, porque siempre he entendido... No, sí le molestaba, güey. Lo entrevistaban y decían, uy, no hagan la basura, no la hagan, no traigan la televisión. Y también decía en una entrevista, dijo, que le preguntaron de sobre mí, en el 2013. Dijo, no, a mí no me vale eso de que seas un personaje, de que si tú me insultas en internet y luego me ves en persona y me saludes, no, a mí no me vale eso. O sea, como si un villano en una película, güey, te lo encontraras. O sea, el que hizo a Loki, ¿no? Es malo, ¿no? Al principio era malo. Te lo encuentras y dices, no, yo no lo saludo porque ese fue malo en la película. Es lo mismo. O sea, yo actúo en esos videos. Nada, es que con esto YouTube no se puede insultar en un video, ¿eh? Esos tipos, ¿no? No van a tener lo que tienen en millones de seguidores. Les hace falta en cerebro, ¿no? Sigamos viendo. Gente que habla basura. Ojo, ¿eh? Otra vez le vuelve a echar cosas a los youtubers. Y cuando digo youtubers, y cuando dicen youtubers, es a todos los youtubers, a toditos, incluido el mismo que se dice que todos, pues le cae al mismo también. Lo que tienen en millones de seguidores les hace falta en cerebro, ¿no? Sigamos viendo. Hay gente que habla basura de otra persona. Millones de seguidores. Como persona, da exactamente. Pero aquí creo que a Dross de verdad odiaba de corazón al Maxi Verga, ¿no? Miren. El Dross. Yo tengo video original, ¿eh? Bueno, se ve ahí en YouTube. El Dross siempre me da tráfico, güey. O sea, la verdad tampoco. No sé, me da igual ese ancianito. O sea, perdió su credibilidad para mí desde el año pasado, cuando se puso a defender mentiras y cuando rechazó un debate público cuando se creía el rey de los debates, ¿no? Sigamos viendo. Así como que le da felicidad al corazón. Yo creo que Dross debe que reaccionar a este video, así que esperen el video. Próximamente Dross reacciona al video de la otra reacción de Mexi Vergas, de la reacción que hizo Mexi Vergas a Core Tops. Bueno, el mundo de las reacciones como son. Está narrando el video, no... Le ha dicho lamebotas a Core Tops que se fue a Brasil a ayudar al Amazonas. Es algo crítico, ¿eh? Es algo muy crítico eso. Si no me creen, yo mismo les enseño en la comunidad de Core Tops que se fue a Brasil y van a ver cómo está, pues, todos los árboles incendiados y todo ceniza. Trata los hechos con credibilidad. Con la verdad, objetividad, ¿no? Si hubiera hecho un buen video, hubiera analizado el tema de los bots en sí. Y... Pues muy bien, la verdad que se va a ir el internet, qué bonito. Oye, que se fue el internet, ¿qué pasó? Chicos, dale un buen like a este video. El reto del video de hoy, llegar a los 20 likes en 24 horas y todo el mundo suscriba. Eso es imposible. Denle like. Gracias. Lo que se haya llegado a criticar a sí mismo, especialmente aquellos videos antiguos que en ocasiones no quieres recordar.
viejo anciano, escucha mi voz. Que tire la primera piedra el que está libre de cringe. Nadie, nadie está libre de cringe. Pero también ha sabido pedir perdón por haber cometido errores en el pasado, como en el uso de palabras machistas en alguna de sus obras literarias, o por comentarios totalmente fuera de lugar en alguno de sus gameplays, como en este de un popular video. ¿Ya viste? Esa polémica no la comenté, ¿eh? Que dijo cosas machistas en un videojuego, y ahí era Germán. En un videojuego, y el chico que está haciendo el video, o sea, el chico original de la reacción, que lo que viene siendo... Bueno, el chico del video, este no, el otro, el que está atrás de este video, ha dicho que decía palabras machistas en un libro, que es el libro de Chupa el Perro. Y ahora este dice que lo había dicho en un videojuego, bueno... Interpretando a algún personaje. La cara que o sea, todo lo malo que tú has visto a mí decir es premeditado y es como para hacer un villano, crear un villano. O sea, no, y no creo que Hola Soy Germán lo haya premeditado para hacer un villano, simplemente ese comentario machista le salió de su propia personalidad. Y lo que has hecho está muy bien. Ahora eso sí, además de replicar y reaccionar a tus imitadores y haters, también llegases a hacerlo con tu video de los bots. Estoy seguro de que sería totalmente divertidísimo si hasta tienes defensores. Mira, cómo se pone. No le gustó esa idea, ¿eh? Que reacciona al video de los bots. Otro la suelas, Dross. Lo odio, o sea, Mixverga lo odia a Dross, ¿eh? A muerte. A muerte, o sea, a muerte. Muere y lo sigue odiando. Cauteloso a la hora de hablar, y creo que siempre vale la pena escucharlo hablar, a eso me refiero. No, claro que no. Ha mentido en una. En una polémica que yo estuve envuelto, él se posicionó de una parte sin conocer ambos lados de la historia, y eso es una idiotez, y después no quiso... Mira, así como tú le adelantaste el video, Germán, yo también voy a adelantar el video. No quiero escucharte hablar, quiero ver el video XD. A ver, vamos a adelantarlo aquí. Les da igual, yo tampoco... Vale. O sea, me da igual. Nos damos igual, o sea, no es... No, o sea, no consumimos nuestro contenido. O sea, Germán no consume. Yo consumo el contenido de Germán y de Dross. Existir en la plataforma. Para algunos como que quieran saber. O sea, que cada quien le guste disfrutar tus videos. Hay gente que me ve que le caga a Germán. Y hay gente que ve a Germán y que yo le cago, ¿no? O sea, así de simple, son cuestiones de gusto. Básicamente nunca he tenido un odio contra esas personas porque en realidad lo entiendo. Un claro ejemplo es el pelado justiciero, de que cuando él sube videos tiene 7000 reproducciones, 9000 reproducciones, pero cuando hace polémica o cuando habla basura... Es normal, o sea, cuando alguien quiere visitas y cuando le quieren comer de la visita, debe que hacer polémica con otro youtuber más grande, y que el otro youtuber, si es que le para bola, ahí se le... Pues, no se lo hacen por dinero, creo. Todo esto de los bots para ganar un poco de seguidores ahí, aprovechar la polémica. Fue este canal llamado Soda, que como puedo ver ahora está muerto el canal, ya desapareció. El Soda, no sabía que se odiaban, ¿eh? Es un youtuber. No es que se odia, sino que es la verdad. Espérate, no es que se odia, sino que es la verdad. Cuando alguien saca platita, que es dinero, gracias a polémicas, es llamarte, no haces tu propio contenido, solo que haces, solo podría, esta palabra es simple, tú haces dinero a costas de lo otro, eso es, ¿sabes? O sea, en mi canal, como pueden ver, tengo un video al mes de reacciones, creo yo, pero ahí son gameplays. O sea, si tú eres un youtuber y quieres ser lo que viene siendo, ¿cómo te digo? Si tú eres un youtuber y tú quieres ser, ¿cómo sería esa palabra? Bueno, te quieres considerar youtuber, debes hacer tu contenido. Algo que tú estés ahí, algo que no sea polémica, menos incluir eso. Algo que tú estés ahí, algo que tú comprendas y transmitas lo que tú quieres transmitir a la gente, nada más. Yo voy a decir cosas. Si vamos a los videos más vistos, podemos ver claramente que uno de esos videos más vistos es hablando de los bots. Hablar de un tema particular, hablar de un tema...
Normal. Copió todo lo que dije en mi video, el showdown de Sam Tienes. Es único para ganar un par de visitas o para dar tu opinión, etcétera. No lo considero 100% malo, es necesario. El chisme en internet, en la vida, es parte de nosotros. O sea, nos gusta el mundo. Lo que siempre me dio risa es la miniatura del video. O sea, como pueden ver, él está hablando de un tema serio, supuestamente de informar a la gente de que Germán es el demonio y ocupa bots. Hay que hablar de este tema porque es importante. En la miniatura. Y las visitillas, una foto que se ve bastante ahí, bastante cool, con lentes de sol, con un gorro. Por cierto, no le den visitas al canal de Sergio Ramírez, porque todo el dinero generado por los tres videos que están en ese canal van a ese chico que sale en el primer video que dice: yo me llamo Hernán el Iberio. Ah, bueno, no sé cómo se llama, pero ese canal de 1.300.000 suscriptores ahora tiene... Vamos a ver, vamos a tomarnos el tiempo, ¿eh? Vamos a ver cuánto tiene. A ver, Sergio Ramírez. Bueno. Tiene 862.679. Ahora tiene 658 de 679. Las cosas, la verdad. Como detective, ¿no? Como si él hubiera descubierto el Yoda. Bastante lamentable ese tipo. Jamás. Tú tampoco, no hables de ti, ¿eh? Así como de película, o sea, claramente no siendo honesto. Dice que le conté el contenido y él, ¿qué contenido hace? No entiendo, la verdad. Claro, si puedes ver mi video o puedes ver la portada de mi video, es simplemente lo que es, las verdades. Eso es lo que me caracteriza, ¿no? Yo trato los temas verídicos. O sea, desde el 2013 siempre he hecho videos serios, ¿no? O sea, hay muchos que piensan que... yo solamente soy hater, pero... No. Sí. Por eso, pues no hay cómo ayudarle a un güey que se autoengaña, ¿no? Aunque le quieras mostrar la verdad, va a seguir pensando que Mexi Vega simplemente era un hater, no era un troll. Y, no te considero hater, te considero... que no era un personaje que así era. El rey de las críticas de YouTube. Cosa que pues ya he desmontado en diversas ocasiones. Críticas no, ¿cómo se puede decir? Bueno, dejarlo en los comentarios. Gente, no es corregir a este tipo que está cometiendo un error, no es simplemente ganar un par de visitas y ganar dinero fácil. Por eso, dinero fácil. O sea, si tú eres un youtuber, ojo, que subes reacciones todos los días, es ganar dinero a costas de otro. Pero si tú eres un youtuber que tienes 500 suscriptores y tú haces videos de reaccionando y con esos videos de reaccionando llegas a 1000, te digo que te detengas porque de los 1000, tu canal está monetizado. Y si tu canal está monetizado, ahí sí vas a comenzar a ver los dineritos que vienen de YouTube. Y más aún si tus videos tienen más de 100.000 visitas. Y te vas a acostumbrar a eso. Pero eso no ser youtuber, eso es ser... siempre va a tener reaccionar, ¿no? Que uno de sus videos más exitosos es él hablando de otra persona. Pero no, ni siquiera es hablando de otra persona. Por eso. O sea, los videos más exitosos de Mexiverga también son hablando de otra persona. Criticando... se odia el Germán odia al Yoda, el Yoda. Porque hay varios canales que hablan de otras personas, pero lo hacen muy bien. Un caso es Auronplay, un canal que obviamente que ustedes lo conocen, es muy... bueno, pero Auronplay. Auron es family friendly automáticamente. Bueno, yo también ya, más o menos, ¿no? Exitoso, sí, los videos son bastante buenos. Él habla a su manera, creo que de una forma bastante positiva. Él agrega... sí, claro que sí, me dedicó un video bastante positivo a Auronplay. Cayó en mi troleada. Cayó en mi juego de troleo en 2013, que también me dio visitas. O sea, en el 2013, Auron y este güey me dieron vida a mi canal. Le dieron el empuje, así como que la vas a lanzar un cohete al espacio y estos güeyes lo encendieron, ¿no? Auron y Germán. Hicieron que tu canal pegue, en pocas palabras. Me exhibieron. Sí, más bien. Debido al contenido existente, lo cual lo considero excelente, pero hablar destructivamente de otra forma solo por sacarle un poco de provecho al morbo, eso ya es bastante diferente y bastante, para mí, menos respetable. Pero sí, eso no es lo que quería agregar. Claro, es normal. Eso es lo que yo hacía en ciertos videos, los troleos clásicos. Todo mi canal no es un troleo clásico. Vi un comentario bastante bonito que se lo voy a leer. Dice Germán: ojo con el internet, ojo con el internet, cuidado. Los troleos clásicos, todo mi canal no es un troleo clásico. Vi un comentario bastante bonito que se lo voy a leer. Dice Germán: es una persona madura. Bueno, ya fue mucho, o sea, increíble. Yo también. Espérate. Por favor, Espérate, aguanta. Yo también creo que he visto mucho el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que hayas entendido lo que significa este video. Bueno, este video no, es que estoy diciendo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, les pueden dar un buen like, se pueden suscribir si son nuevos y bienvenidos a este canal.
pequeño, pero lo considero un canal muy grande porque a la final los que están aquí en el canal, aparte de yo que soy el dueño de mi canal, hay gente que está suscrita y que da ánimo cada día y que comenta comentarios positivos, así que le doy muchas gracias a ellos y todo eso. Y dicho esto, espero que les haya gustado el video. Ya lo dije anteriormente, no repito lo de las suscripciones a cada rato como otros youtubers, no quiero decir nada porque después se ofenden. Dejaré aquí mi dislike. Este video es muy odiado, de 9.000 dislikes y 13.000. O sea, es que en qué mundo estamos, la verdad. Así que pueden ir a dejar su... No olvides dejar tu comentario ahí qué te pareció el video, si tú le vas a Dross, que se le burló. Y me parece muy mal que un youtuber con... No es por tanto por los millones de suscriptores, no. Sino que para tratar así a un youtuber como Dross, está mal. Para mí, no sé qué piensen ustedes. Chao. ¿Cómo se corta esto, señores? Aquí está.